A ver, me lavo esto por aquí. Esto aquí listo, perfecto. Yo creo que ya estoy preparadísima para salir a donde quiero ir. Chicos, por cierto, muchas gracias por estar apoyando los videos. Así que no se olviden de dejar su like y suscribirse. Y recuerden que en mis redes sociales está en la descripción. Ay, pero estaba esperando a alguien que venga a recogerme. Bueno, iba a salir con alguien hoy, pero no me acuerdo con quién era. ¿Por qué me olvidé quién era con quién iba a salir hoy? A ver, ¿quién era? No, bueno, no sé quién era, pero debería estar tocando ya a mí. Hoy traje un regalo para ti, ven aquí, mira. Ay, ya me acordé con quién iba a salir. ¿Qué mira, ¿qué es esto? Traje mis ganas para ir al gimnasio. Oye, soy yo, si te escucha como que Hola, más fuerte que lo normal. No sé. Me parece que seas un poco loquita, Morita. Yo creo que necesitas ayuda psicológica. Oye, yo soy psicólogo, ¿sabes? ¿Pero qué me has traído acá? Te traje mis ganas para que vayamos al gimnasio. Además, me vestí guapo para hoy. Y muy guapo no estás, ¿sabes? Llevas la ropa de tu papá. No, es mi ropa. 100% mi ropa. Bueno, tú sí necesitas ir, vamos. Ven. Ok. Escúchame. Yo te había dicho que hay un nuevo gimnasio en el pueblo. Y te había dicho que íbamos a ir a un gimnasio súper increíble, máximo, estupendo, amazing, ¿ok? Y en ese gimnasio hay muchas cosas. O sea, está medio carito, pero es un gimnasio muy bueno. Y es para... A ver, ¿cuánto vale? ¿Pero cuánto vale? $3. ¡Ay, yo no tengo dólares! ¿Me lo vas a pagar tú? Yo te invito. Pero nomás te aviso, Spartor suele estar mucho rato ahí en el esto. Me dijo que ya no tanto, así que probablemente lo encontremos allí. Y así, ¿no? Pero pasa. Pero ¿quién? No me acuerdo de Spartor. ¡Ah, era el tontito! ¿Cómo no te vas a acordar de Spartor? Que literalmente te dejé por él. Mentira, tú te fuiste de mi lado. Vete aquí, tonto. Debe ser flaquito, debe estar feo, flaco, con hambre y todo, debe estar muy mal. Sí, debe estar feo y flaco, sí. Ey, hola, Spider-Man, mira. Buenas tardes, yo soy Spider-Man. Te traigo a otro aquí que quiere entrenar, así que te pago los $3 de él, ¿ok, Spider-Man feo? Sí, muchas gracias. Ok, vete. Hasta luego, Spider-Man. Bueno, te sigo. Mira al Spartor feo, todo así delgado. No. ¡Hola, Spartor! ¡No! ¡Spartor! ¡Oh! Te presento a Timo. Bueno, ya lo conocías, pero ahí está Timo. ¡Es cierto! ¡Qué feo está Timo! Bueno, yo sigo así, Dercio. ¡1, 2, 1, 2, 1! ¡Pues yo dos, quiero estar uno, como dos, él! ¡1, 2, 1, 2, 1, 2! Te va a llevar mucho tiempo, Timo, porque Spartor lleva así todo el rato. Se volvió literalmente un vicioso del gimnasio. ¡Es cierto! ¡1, 2, 1, 2, 1, 2! ¡Más guapo que él! ¿Qué te pasa? ¡Yo soy más guapo! ¡1, 2, 1, 2! ¡Señor Rata, tú! ¡1, 2, 1, 2, 1, 2! Pero a mí los dos me parecen guapos y no tienen nada que ver que sea que uno haga más ejercicio que el otro. ¿Qué estás haciendo? Bueno, a nosotros sí nos importa. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Timo, ven, sí. ¡Por favor, respira! ¡Timo, ya! ¡Basta! ¡Por favor! ¡Basta, Timo! ¡No puedo respirar! ¿Qué está pasando? ¡No puedo respirar! ¡Timo, ya, por favor! ¡Revive, Timo! Oye, ¿pero quién hace popó aquí compartido? Mientras que Spartor hace popó, yo vengo y juego aquí contigo. Mira, Spartor, ve a hacer popó. ¡Ve a hacer popó, Spartor! Y tú y yo aquí jugamos. Mira, así. ¡Ok! ¡Cállalo, puto! ¡Dale, dale! ¡Y la pelota! ¡No, pero yo te debo ganar! ¡Tú no! ¡No te gané, niña rata! ¡Jeje! Oye, ¿por qué estás parado encima del inodoro? Morita, ¿cómo te explico que me dio un colapso, Morita? Ah, bueno, y mira, aquí en esta parte, Timo, no hay nada, literalmente aquí es para que te sientes y pienses en reflexionar por las cosas en la vida. ¡Es cierto! ¡Ya! ¡Levántate, tonto!
después... Uy, ¿qué es esto? Oye, ¿qué chorizo es este reloj? ¡Hay un reloj del tiempo! Oye, ¿what? Si lo presiono, todos se van a quedar quietos. ¡Presionado! ¡A ver! Oye, ¿y ahora dónde vamos? Pues no sé, ¿dónde quieras ir tú? Mira, ¿sabes qué? Yo te voy a decir la verdad. ¿Qué vas a decir la verdad? ¿A dónde quieres ir tú, pues? ¡Quiero ir a comer! ¡Quiero ir a comer algo! ¡Comida, por favor! Pero si acabamos de hacer ejercicio, no decís que querías hacer ejercicio porque vamos a ir a comer. Ya, pero pues ya me dio hambre. Ay, Dios mío. Esparto, tú vas a seguir por aquí un rato nomás, ¿verdad? Porque sí, yo voy a... Porque uno, ya dos, has... Uno, ya dos, has uno, dos. Ya has estado mucho tiempo aquí y estar tanto rato te va a hacer mal. ¡Vayan a comer! Yo voy a seguir aquí haciendo ejercicio porque yo no quiero estar gordo. Pobre que cuando venga en un rato sigas aquí, ¿entiendes? Exacto, vayan, vayan y coman como gordos, yo voy a seguir haciendo ejercicio. ¡Cállate, tonto! ¡Vete, Timo, ya! ¡Voy, voy, voy! ¡Vámonos, vámonos de aquí! ¡Hasta luego! Oye, pero ¿estás seguro que quieres ir a comer ahorita? Mira, soy totalmente seguro, es que ya yo me cansé mucho con ese ejercicio, ¿sabes? Pero acabas de salir de hacer ejercicio, ¿sabes? Que está mal salir de hacer ejercicio y hacer eso, ¿verdad? ¿Para qué sirve que hagas ejercicio? Sí, pero pues ya me dio hambre. ¿A ti no te da hambre? No, la verdad, no. Hola, bruja, ¿cómo estás? Te presento a Timo. Hola, Timo, ¿cómo estás? Soy la bruja del pueblo. Soy Tema. Dale. ¿Qué te parece? No es la risa, no, pero Esparto siempre hace chistes tonto de dormir. Sí, es la bruja. Es un chiste muy tonto, no hagas caso. Bruja, venimos a pedirte algo de comer. Oh, sí, tengo una promoción súper increíble aquí en el cofre. Tengo la comida, solamente págame $1 y la tetral. Toma. Oye, pero. Oye, pero acabo de abrir el cofre y tiene carpas, cascos de ninja, tiene antorchas, pero no tiene comida. ¿No tienes comida, bruja? Si no estoy ahí, está en el refrigerador, pero en algún lado está. Tú, niño, agarra la comida y ya cállate. Ok, ya agarré una pizza. Ya agarré una pizza. Un gusto, brujita, chao. Ay, Dios mío. ¡Hasta luego! ¿Por qué molestas a la bruja? Ay. ¿No sabes que Esparto siempre molesta a la bruja y al final la bruja termina dándole pociones? ¿No sabes que le cambió la voz? O sea, le cambia la voz cuando le da la gana por una poción que le tiró. ¿Tú sabes eso? No, ¿en serio? ¿Lo hizo ella? Sí, ¿tú quieres que pase eso? ¿Quieres que te moleste a ti ahora y te tire por ti? ¡A ver! ¡Oga, bruja! ¡Te mataré! ¡Loca, loca, loca! ¡Ey! ¡No la molestes, bruja! No le creas, está mintiendo. Sí, no te preocupes, no tengo tiempo para niños tontos en ese momento. Suficiente con el espacio. ¡Hola! ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Oye, ¿es que? Timo, acábate tu pizza. ¿Cómo? Acábatela, ya, Karen. ¿Qué tengo? ¿Qué me acabo de acordar? ¿Qué es eso? No sé qué está pasando ahí. ¡Ya, Timo! ¡Ve! ¡Escúchame! ¡Timo! ¿Qué pasa? Escúchame. Presiento que Spartor está haciendo de las suyas. Yo le dije que no se quede más rato ahí en el gimnasio. ¡Ay, no! ¡Vamos! ¡Corre! La vez pasada, Timo, te cuento. La vez pasada, Spartor se quedó como 1000 horas ahí en el gimnasio y eso le hizo súper mal. ¡Puedes quitarte y ven para acá! Sí, voy. Es que vi un conejo volador por ahí. ¡Corre! Cerramos aquí esta puerta. Si yo lo encuentro escúchame, tío. Si yo encuentro a Esparto aquí, yo me voy a enojar mucho con él porque él no puede seguir también estando tanto. ¡Eso! ¡Y lo dejas! ¡1, 2, 1, 2, 1, 2! ¿Qué haces aquí, Spartor? ¡1, 2, 1, 2! ¡Spartor! ¿Qué haces aquí? Estoy haciendo ejercicio, morita. ¡1, 2! ¡No! ¡Venga aquí, sígueme! ¡1, 2! ¡Detente y sígueme! ¡Ven aquí! ¡Ahorita! ¡Ven aquí! ¡Ya no puedo, morita! ¡Hazle caso a tu mujer! ¡No soy su mujer! ¡Necesito estar bien, morita! ¡Avanza! ¡Ven para aquí! ¡Ven para aquí! ¡Morita! ¡Ven aquí! ¡Morita, no puedo! ¡Ya hay perros por el vecindario! ¡Ven aquí, rápido! ¡Sí! ¡Ahorita! ¡No puedo, morita! ¡Morita! ¿Qué te está pasando? ¡Ay, no! ¿Qué te está pasando? ¿Pero por qué? Pero se cayó para abajo. ¿Qué te está pasando? Levántate, Timo, levántate. Spartor, ¿qué está pasando? Estoy desmayado. Oye, se desmayó. ¿Qué? Se desmayó, Spartor musculoso, morita, se desmayó.
y que cómo se desmayó por tanto ejercicio. Hagamos sí. algo. Sí. No, sí, sí. Que levantémoslo. No, no, que lo levanten los likes. Porque yo no. Ay, no, no, no puede puedo. Estar pasando esto, chicos. Por favor, dejen su like y suscríbanse para que Spartura se levante. Que es mucho ejercicio. Siempre está haciendo lo mismo. Me voy a enojar otra vez con él por estar haciendo esas cosas. Así que, chicos, dejen su like. Y suscríbanse. Spartur, ¡a mi por canal! Favor, ¡cállate! ¡Spartur, por favor! ¡Despiértate! ¡Revive!